Esta mañana llegó un auto realmente antiguo al taller. Un Mercury Woody Wagon año 1951. ¿Vas bien? Y necesita ayuda para entrar al taller. ¿Hasta dónde hay que empujar? Chris, creo que este auto tuvo una historia interesante y hablaré con el dueño, Chris, para escuchar los detalles. No tienes la edad como para haber tenido uno de estos en el 51. ¿Qué pasó? Este auto fue comprado por mi bisabuelo en el año 51. ¿En serio? Sí. Fue el líder detrás de la iniciativa de ayudar al río Chattahoochee a convertirse en una vía navegable desde el Golfo de México hasta Columbus, Georgia. Y quería publicitar eso. Entonces conducía este auto. Condujo el auto con ese objetivo hasta el año 57, cuando terminaron la represa. ¿Entonces tuvo éxito? Tuvo tanto éxito que el Congreso decidió ponerle su nombre a la represa. Es la represa Jim Woodruff y falleció en el año 63. ¿Y cómo heredaste este auto? Estuvo guardado en un gallinero más de 20 años. Y finalmente mi padre se lo quedó. Comenzamos la restauración el año 96. Mi padre me llamó y me dijo, creo que trabajaré en el Woody. Lo devolveré a la vida. Dime, ¿qué hicieron en la restauración? Mi padre no era un experto con los autos. Bien. Pero lo hicimos funcionar en el año 2000. Lo disfrutamos por unos 3 o 4 años. Pero en el año 2004, mi padre se enfermó. Y falleció. Ah, lo siento. Y yo no fui capaz de conducirlo. Entonces lo guardé por 10 años. Hay algo en poder pasar tiempo con tu padre y hacer algo que tú sabes que después va a tener un gran valor para los dos en el camino. Y hace poco yo tomé la decisión de intentar repararlo. Bien. Creo que si tuviera una varita mágica, lo primero que haría sería arreglarlo para que sea más seguro. Sí. Tenemos que ir a verlo. Para revisar todo. Sí. El diferencial, la transmisión, el motor, el sistema eléctrico, la dirección y la suspensión, nada de eso está reparado. El juego de cables fue cambiado. ¿Cuándo? El año 98, creo, o 99. Entonces los cables tienen 20 años. Sí. Y ahora, cosméticamente, pintura, cromado, madera, mangueras. Cambiar las mangueras y los sellos es urgente. Rehacer el cromado Bien. Es importante. La madera también. De acuerdo. Con la pintura, quiero llegar al punto donde al menos sea presentable. ¿Quieres darle algo de vida a la pintura? Claro. Muy bien. Pongámoslo en el elevador para ver qué encontramos debajo del auto. De acuerdo. Fue un placer. Gracias. Gracias. Oh, mira esto. Creo que en el año 1951 fue la última vez que se le hizo una mantención a este auto. Como este Woody del 51 pasó 2 décadas guardado en un gallinero, en un suelo sucio lleno de orina, yo tenía un mal presentimiento con lo que encontraríamos abajo. ¿Escuchas eso? Y con un tanque lleno de gasolina vieja que ya se convirtió en barniz en un auto que el dueño dijo que había encendido, eso me preocupa. Oh, sí, eso sí que es tóxico. Por ningún motivo esa gasolina debe circular por ese motor. No, no es bueno. ¿Tienes un filtro de aire? Sí. Creo que debieron ponerlo hace unos 30 años porque veo mucho aceite en esta cosa. Esto es un motor desgastado. Después de que su papá falleció, Chris, el dueño nuevo, dejó el auto de lado. Y ahora depende de nosotros volver a darle vida a este legado familiar. El Woody tiene varios problemas, y mientras recolectamos piezas para la reconstrucción, vamos a empezar trabajando en el piso, los frenos y asegurar el acceso al cilindro principal. Luego reconstruiremos el sistema de combustible y el carburador. Después pasaremos a la dirección y la suspensión. En el exterior reconstruiremos los complejos paneles de madera y cromaremos las partes que Chris quiere. Finalmente cambiaremos todos los cables y en el interior repararemos el tablero y los calibradores. Será un Woody que acaparará miradas como lo hizo en el año 1951. Bienvenido, Chris. Gracias, Dan. Me alegra verte. Dan, ella es mi hermana Stacy. Hola, Stacy. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Bien, ¿en qué condiciones estaba el auto hace 15 años cuando tú lo usaste para tu boda? Yo pensé que se veía muy bien. ¿Es una foto de tu boda? Sí. ¿Puedo sí, verla? Claro. Antes que empezara la boda, papá estaba afuera con su smoking, con una botella de laca, puliendo la madera para asegurarse que estuviera brillante. Recuerdo que consiguió un sombrero de chofer. Se veía maravilloso. ¿Cuánto tiempo tuvieron que prepararlo para ese día?
La verdad, nos dimos cuenta que quedaba poco tiempo y trabajamos muchas horas seguidas. Pero mi mamá dijo que no usara mi vestido de novia adentro del auto, que no era buena idea. Me dijo que tenía que cambiarme, que no podía usar mi vestido blanco al interior del auto de papá. ¿Por qué no era lindo? Dijo, está muy sucio. Sí, tenía polvo. Y dijo que no. Entonces tuve que ir a cambiarme. Bueno, creo que ahora sí podrías usar tu vestido de novia dentro del auto. ¿Ahora sí? Sí, creo que realmente quedó muy bien. Esta es la madera que estaba en el auto en el día de tu boda. Ahora dime, ¿se veía así ese día o empeoró después, de nuevo, después de la boda? Empeoró muy rápido. Cuando papá murió, fue muy difícil para mí volver a ese auto. Sí. Entonces, decidí guardarlo en un lugar y pasó casi toda su vida olvidado en un gallinero, ¿entiendes? Entonces... No fue lo mejor. Claro, lo dejé en un lugar cubierto y, bueno, cuando papá murió en el 2006, no fui capaz de acercarme al auto ni de trabajar en él porque me traía recuerdos. Entonces... ¿Y crees que se mojó en ese tiempo cuando tu padre falleció y luego cuando lo trajiste aquí? Absolutamente. Se mojó algo. Creo que entró lluvia por uno de los lados porque, si te fijaste, uno de los lados estaba peor que el otro lado. Sí. Y ese fue el motivo. Ninguno estaba bien, exacto, pero sí, sí, es cierto. Sí, exacto. Ese lado estaba peor porque, la verdad, estaba más expuesta a la humedad y todo lo demás. Bien. ¿Qué tan vieja era la gasolina en el tanque? Tenía unos 10 años, al menos. Bueno, te salvaste porque lo que olimos en ese tanque fue realmente asqueroso. Claro. Entonces empezamos haciéndole una limpieza total al auto. Eliminamos ese combustible de 10 años. Las bombas de agua estaban arruinadas, el carburador estaba lleno de tierra. Sí. Reconstruimos todo eso, el cableado, el sistema de enfriamiento, reparamos la transmisión y el diferencial. El auto se mueve perfecto. El tablero y los calibradores. Esta parte era el marco original. Entonces lo reconstruimos y ahora tienes un panel de acrílico absolutamente perfecto y todos los calibradores están funcionando. Y para resumir, gastamos $24,000 en piezas y 950 horas de trabajo. 472 de ellas solo trabajando en la madera. Mucho. Tu auto ahora tiene una madera más fina que un Mercury Goody año 1951 nuevo. Lo bello de esto es que ustedes hicieron todo el trabajo pesado y ahora nosotros tendremos proyectos pequeños para mantenerlo y espero que algún día, cuando yo tenga hijos, los ayude a entender la belleza de este auto como mi padre lo hizo. Entonces, ¿les gustaría ir a ver el auto que su bisabuelo compró hace casi 70 años y en el que tú te casaste hace 15 años? Sí, vamos. Vamos a ver ese auto. Por supuesto. ¡Oh! ¡Increíble! Mira eso. ¿Te acuerdas? No se veía así. Hermosa. Es un milagro. Increíble. Muy bello. Y es la misma pintura. Sí, aún veo la marca por ahí. Conozco esta marca, la conozco muy bien. Para nosotros no son fallas, es carácter. Es personalidad. No parece real, Dan. Esta madera, lo que hicieron con la pintura para darle vida. Parece cuero perfectamente moldeado, pero es una hermosa madera. Es increíble. Sí. Me encanta que hayan elegido esta madera. Fue una increíble elección. Es increíble. Este auto es imperfectamente perfecto. Y cada pequeño daño en él es hermoso para mí. Porque me recuerda a mi padre. Me recuerda todo lo que hicimos juntos en ese auto. Él es Wayne. Hola, ¿cómo está? Oh, gracias, Stacy. Wayne. Hola, Wayne. Soy Chris. Mucho gusto. Igualmente. Wayne realmente se lleva todo el crédito. Les dije que íbamos a trabajar juntos en esto. Y sin duda investigué un poco al principio, pero él tomó las placas de madera y las convirtió en un arte. Es como tener un hijo. Son meses de dolor y sufrimiento, pero ahora está listo y es increíble. Debes Valió estar la pena. Orgulloso de este trabajo. Sí, es increíble, mucho. Es asombroso. Se ve fenomenal. Normalmente yo soy muy bueno para hablar y digo muchas cosas, pero ahora no tengo palabras para describir lo increíble que es. Es asombroso. La verdad, fue una gran sorpresa. Todos los accesorios estaban completamente destruidos. Encontramos las piezas originales y nuevas y las cambiamos en todo el auto. Así que rehicimos todo por completo. Wayne, muchas gracias. No, de nada. Es increíble. Lo disfruté.
De verdad, muchas gracias. Sí, esto es arte puro. Este auto es... es un gran ejemplo, es un recordatorio de cómo se hacen las cosas bien y cómo se hace lo mejor para tu comunidad y para tu familia. Ahora podemos ver el resto del auto. No parece como si te estuviera mirando... Es verdad. ...para invitarte. Es un concierto de metales diferentes trabajando juntos para darle una apariencia increíble. Y miren este motor. Las bocinas funcionan. El generador producía 12 voltios. Reconstruimos el carburador, el radiador también, y ahora mantiene al auto magníficamente frío. Así es como se ve un motor de verdad. Las tapas de rueda, en realidad son del 52, no del 51. Luces traseras intermitentes, ahora todo funciona. Es muy hermoso. Y sé que nos puede llevar a donde queramos ir. Sí, esto es lo que papá habría querido. ¿Saben qué creo que deben hacer? Dar un paseo. ¿Les gustaría? Me encantaría. Bien, te abriré la puerta. Vamos. Mi papá estaría muy emocionado. Tendría lágrimas en los ojos. Y sé que es algo que le habría encantado hacer. Conducir su auto. Aquí se ve el reloj, los calibradores, el velocímetro. Todo está alineado y conectado en el tablero. ¡Oh, increíble! Chris, pisa el embrague. Pon la llave. Bien. ¡Qué gran sonido tiene! Así suena es. Increíble. Este auto siempre me recordará a mi padre. Y el inmenso amor que... sentía por sus hijos. Columbus, Georgia. Nos vamos de paseo. ¡Nos vamos! Oh, este auto no se había movido en muchos años. Increíble. Esto es un sueño.